Volvemos a FMVAL.TV con el último partido de la jornada número 2 en el Nacional A de Damas. Vamos a presentar el gran partido entre Sideco y Universidad de Cuyo. Por el lado de las de Lanús Este, vamos a tener con la número 1 a la arquera Cecilia Sánchez, la número 2, Janel Decio, número 3 para Joana Yacoy, número 7, Mara Abogado, número 5 para Mariana Sanguinetti, número 6 para Ivana Eliges, número 4 para Arianna Santa Clara, número 8 para Bárbara Alonso, número 9 para Florencia Ibarra, número 10 para Laura Müller, número 11 Florencia Diegues, número 14 Sonia Meyer, número 15 Grisela Abreu, número 16 para la otra arquera Leila Sofía Niño, 17 para Mayra Stimalzuk y número 18 para Sofía Ramírez, las dirigidas por Humberto Cuenca. Por el lado de Universidad de Cuyo, las dirigidas por Eve Caballero serán con la número 8, Ana Reutemann, número 14, Marianela Bonada, número 16, Dayana Becerra, número 9, Florencia Lauría, número 3, Romina Díaz, número 6, Jimena Díaz, número 5 para Paula Odino, número 15 para Tatiana Odino, número 4, Melina Schulz, número 9, Fernanda Dafunquio, número 12 para Sabrina Pucheta, número 7 para Gianina Maugeri, número 2 para Luján Cabrillana, número 10 Natalia Vico y la número 11 Fernanda Valent. Ambos equipos ya entran al campo de juego, comandadas por Paola Antoni y por Sani Kian, la pareja femenina internacional que tenemos en este último partido por FEMEVAL.TV. Ya podés empezar a dejarnos tus mensajes en el hashtag FEMEVAL.TV como lo hiciste durante el día de ayer y durante la jornada de hoy. Ya lo podemos ver a Humberto Cuenca y a la gente de Universidad de Cuyo, a Eve Caballero, a Ana Segura y a Daniela Llenaropoulos, una de las que iba a estar presente en el equipo de Universidad de Cuyo, pero que sufrió una grave lesión previa a este torneo y que hoy está solamente como acompañante de las chicas de Universidad de Cuyo. Arenga final para el equipo cuyano y también para las de Lanús Este. Hashtag FEMEVAL.TV, te repito, para que nos dejes todos los mensajes. Contanos cómo viviste esta gran jornada de hoy. Cómo estás viendo, sí, con buena imagen y sonido. Saludan las árbitras a ambos entrenadores y a la mesa de control. Una pareja internacional tenemos hoy en el arbitraje, las cuales han dirigido partidos más que importantes, no solo en torneos locales, sino en el ámbito internacional con mundiales juveniles y juniors. Minutitos faltan para el arranque de este gran partido. Te repito, escribinos en el hashtag FEMEVAL.TV en Twitter. Mi nombre es Santiago Peñalosa y junto a la gran cámara de Leo Anderson y familia traemos este gran partido entre Sideco y Universidad de Cuyo. Miran los árbitros, suena el pitido, comienza el último partido de la jornada 2. Sideco ya está jugando contra Universidad de Cuyo y vos lo seguís por FEMEVAL.TV como en el día de ayer y en toda la semana hasta el domingo, en donde también vas a poder ver ambas finales por Deporte TV. Primeros saluditos que le mandamos a la gente de Universo Verdolaga, que nos mandaba hace un ratito mensajes sobre el partido de Ferro. También Sol y Cata, que nos dicen que alentaban por Punto Sur.
Primer lanzamiento y atajada para la número 16, Dayana Becerra, en Universidad de Cuyo. Era el lanzamiento atajado por Leila Niño en Sideco, que ya suma su primera en este partido. Te dejamos con, ya habiéndose jugado 1 minuto 20 del encuentro, con las buenas imágenes que nos trae Leo Anderson y el primer gol de Sideco por medio de la número 9, Florencia Ibarra, ante la arquera número 1, Fernanda Dafunquio. Nueva atajada para Leila Sofía Niño. Suma 2 de 2 para la arquera. 100% en este comienzo de encuentro. En un ratito vamos a empezar a leer los mensajes que vos nos vas dejando en el hashtag FemevalTV. También te vamos a repasar lo que fueron los partidos de hoy por la rama femenina en el Nacional A, que se está jugando aquí en Almirante Brown, y también lo que se está haciendo y compitiendo en Lomas de Zamora y en Quilmes en el Nacional B de Caballeros. En un ratito vamos a volver con muchísima más información.
7 minutos jugados de esta primera mitad, 3-1 la ventaja para Sideco en este comienzo. Hay penal que seguramente veremos quién va a lanzar. Ahí agarró la pelota la número 14 en Sideco, Sonia Meyer, que ya tiene un gol. Lanzamiento al pecho de la arquera. Primera atajada. 25% para Fernanda Dafunquio en Universidad de Cuyo. Te leemos en el hashtag FemevalTV, como lo hizo Mercedes, que dice: ya arranca FemevalTV. Muchísimas gracias a Mercedes y a toda su familia, que seguramente está bien prendida en Femeval.tv. Hay una amarilla ahora para Florencia Ibarra. Le está costando muchísimo a Universidad de Cuyo en estos primeros ataques. La número 14, Marianela Bonada, con la pelota. Lanzamiento, muy buena. La cuarta atajada para Leila Niño, que lleva un 80% en este comienzo. Era buen lanzamiento de Marianela Bonada. Gracias Malena Lusto, Juliana San Millán también, que nos escriben. Muchísima gente que nos sigue en el hashtag FemevalTV. Mucha gente que se quedó prendida con el gran rendimiento de Punto Sur en el encuentro contra Ferrocarril Oeste, en el cual las de Mar del Plata sacaron seguramente muchísima experiencia del gran encuentro que jugaron. Primeros 2 minutos para la jugadora número 11, Fernanda Valent, o Valent, y seguramente otro lanzamiento esta vez no va a ir Sonia, sino que va a ir Mariana Sanguinetti. Irá en busca de su primer tanto en este partido. Lanzamiento directo, primero para Mariana en este partido. 4-1 las cosas en este primer tiempo. Nueva atajada de Leila, cuando queda en el piso una jugadora de Sideco. Veremos que no sea nada, se está tocando el brazo derecho, creo que es el hombro de la jugadora de Lanús. Este le hacen palanca en el hombro para ver si siente dolor, y me parece que sí, porque le cuesta muchísimo moverse. Muchísimas gracias a Agustina Fune, que nos escribe. Carolina Peral, que también lo hace. Mucha gente que se comunica en el hashtag FemevalTV. En un ratito te dejamos con estas imágenes y vamos a venir con los resultados de hoy en la jornada del Nacional A de Damas y en el B de Caballeros. Ya volvemos con más.
16 minutos jugados de esta primera mitad. Un conjunto de Sideco que por ahora vence solo 8-2. O 9-2. 9-2 después de otro golazo de la número 9, Florencia Ibarra. De la negra Ibarra, como le dicen los que la conocen. Repasamos los que fueron resultados de hoy en el ámbito, en Almirante Brown, en el ámbito del Nacional A de Damas. Estudiantes de La Plata venció 44-12 a Don Bosco de San Nicolás. Unión Eléctrica hizo lo propio 29-20 contra Chaco Forever, mientras que Ferro hace un ratito venció a Punto Sur por 28-22. Mientras vemos una nueva contra de Florencia Diegues, que convierte su segundo en este partido y pone las cosas 10-2. Veíamos también hace, en la jugada anterior, una nueva atajada de Leila Niño, que llega a su séptima de 9 lanzamientos, lo que le da un porcentaje del 78, un gran número para la portera de Lanús Este. Sale la número 10, Laura Müller. En Sideco, mientras vemos caminar a Mariana Sanguinetti por toda la cancha, ya que tiene a Fernanda Valen pegada a ella para que no pueda ni siquiera tocar la pelota. Lanzamiento de Florencia Diegues. Ataja. Una más. Tercera atajada para Fernanda Dafunquio. Florencia Ibarra era la que lanzaba, no Diegues. Paola Antoni que frena la jugada. Universidad de Cuyo que quiere pasar la defensa. Nueva falta en ataque. Veíamos desde el central a Fernanda Valet, que después de seguir por toda la cancha en defensa a Mariana, maneja los hilos del ataque de Universidad de Cuyo. Seguí mandándonos tus mensajes en el hashtag FemevalTV. Mientras vemos que ya se retira el campeón Metropolitano Ferro junto a Gustavo Siglitano. Julio Ángel Zagaria nos escribe aguante Sideco en el hashtag FemevalTV. Mucha gente de los dos lados que nos empieza a escribir. Lanzamiento de la número 6. Iván Eliges, pero se va lejos del ángulo izquierdo. Defendido por la número 1, Fernanda Dafunquio. Mueve Valant para su número 3, una de las Díaz, Romina en este caso. Valant con la pelota, Díaz. Romina, lanzamiento y golazo de Romina. El tercero para ella. Los tres de Universidad de Cuyo son para Romina. Ya está en la cancha con la número 18 en Sideco, Sofía Ramírez. Una de las que empieza a sumar minutos. La vemos en el banco de suplente a la número 14, Sonia Meyer, que había caído feo con el hombro y se está poniendo hielo en ese sector derecho de su cuerpo. Humberto Cuenca, que está parado viendo el movimiento de sus jugadoras. Lanzamiento de la número 11 y una nueva atajada para Fernanda Dafunquio. La cuarta para la arquera de Universidad de Cuyo. 29%. Agarra la tarjeta verde Humberto Cuenca. Lo que nos insta a decir que no está muy contento el entrenador de Sideco y que, a pesar de los 7 goles que ya lleva su equipo de ventaja, no le está gustando nada el momento de su equipo. Contra de Mariana Sanguinetti. Se viene Sideco con la posibilidad, pero roba la número 3. Romina Díaz, que no solo mete goles, sino que en el repliegue defensivo le saca la oportunidad a Sideco para ponerse a 8 goles. 9 minutos para que culmine esta primera mitad. Vos nos seguís en femeal.tv. Camina Valant.
Valent, Fernanda Valent, la número 11 de Universidad de Cuyo, hace los cambios. De defensa-ataque entra la número 8, Ana Reutemann, y la número 7, Giannina Maugeri, a defender. 5 contra 5. Es siempre el ataque de Sideco y Universidad de Cuyo, ya que Sanguinetti está detrás de la mitad de cancha por la personal constante que le hace Valent. Ataca Sideco. Quería robar Reutemann esa pelota, pero hay falta contra la jugadora de Sideco. La número 6 queda en el central, Ivana Eliges. En cara a Sideco entró Joana Iacoy desde el extremo derecho. La buena zurda que tiene, lanzamiento que pega en el travesaño de Ivana Eliges. Pega en la parte posterior de la arquera Fernanda de Universidad de Cuyo, y la pelota, por suerte para Cuyo, se va por atrás del arco. La vemos en el pívot a la 14, Marianela Bonada. Hay lanzamiento de Valent, ataja Niño, pero hay 2 minutos para Sofía Ramírez en Sideco. La primera exclusión en este partido para Sideco. Ya había visto los dos dedos levantados Fernanda Valent en Universidad de Cuyo. Lanzamiento de la número 13. De la número 3, perdón. Romina Díaz, que suma su cuarto en este partido. El cuarto también para Universidad de Cuyo. La goleadora del partido y de su equipo. Por el lado de Sideco tenemos 3 goles de Mariana Sanguinetti y 3 de Florencia Ibarra. Una Sanguinetti que le es casi imposible volver a convertir por la personal constante que le plantea la entrenadora Eve Caballero. Lanzamiento muy lindo de la número 6 de Sideco, Ivana Eliges, que convierte el primero en su cuenta personal. Y estira la ventaja nuevamente a 7 tantos. Seguinos escribiendo en el hashtag FMVALTV. Le agradecemos, como todos los días, a Leo Andersen y a toda su familia por las buenas imágenes que nos trae y que ustedes pueden ver en FMVAL.TV. Nuevo contragolpe de Sideco. Segundo gol de Ivana Eliges. Las cosas se quieren empezar a estirar a favor de las de Lanús. Este, la firmeza defensiva y la dureza para marcar de Sideco está haciendo que los contragolpes sean letales de Sideco. Mariana Sanguinetti, que dice, ya me quedo en la mitad de la cancha porque sé que me van a venir a marcar personal. Florencia Diegues desde el central junto a su compañera Joana Iacoy, que se encuentra en el pívot. Desdobla número 11 en Sideco Florencia Diegues, pero hay 2 minutos. Para la número 6, Jimena Díaz, la otra de las hermanas Díaz. Robo de pelota para Sideco, contragolpe de Ivana Eliges y un nuevo gol para Sideco. 3 consecutivos para Ivana Eliges. Muy buena primera mitad para la jugadora de Sideco, que teniendo a Mariana Sanguinetti en personal constante, ella se hizo cargo de los posicionales de Sideco. Nuevo robo y pérdida en ataque para Universidad de Cuyo. Joana Iacoy, que cruza para Mariana Sanguinetti, que en el aire no pudo contener bien la pelota. 4 minutos 35 segundos para la finalización de este partido. Nos escribís en el hashtag
Femeval TV. Como lo hace Adriana Álvarez, también Caro, Agustina Funes. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron y nos siguen escribiendo en el hashtag de Twitter Femeval TV. Ya te vamos a repasar también en el segundo tiempo lo que serán los partidos de mañana. Hay un nuevo 2 minutos para la número 3, Romina Díaz. No termina de recuperar una jugadora que ya sufre la exclusión de otra de sus jugadoras. Cambio en Sideco, sale la número 11, Florencia Diegues, y entra con la número 7, Mar Abogado. Se va al extremo izquierdo, Mariana Sanguinetti, desde el lateral. Tenía la posibilidad, de nuevo, 2 minutos. Están muy firmes, tanto Paula Antoni como Saniquian. La número 6, Jimena Díaz. Excluida, 2 minutos. Va a ir Mariana Sanguinetti, lanzamiento directo nuevamente. Y gol para la jugadora de Sideco, que convierte su cuarto gol en este partido. 14-4 ya la diferencia, a falta de 3 minutos y medio por jugarse. Solo 3 jugadoras en el campo para Universidad de Cuyo. Ahí entra la número 6, Jimena Díaz. Lanzamiento y atajada de Leila Niño. La octava pelota que ataja en este partido. Con un total de 11 lanzamientos, lo que le da un 67% de atajadas. Lanzamiento de la número 7 que acaba de entrar. Y gol para Mar Abogado. El primero para la jugadora de Sideco en este partido. 15-4, la diferencia ya es de 11 en esta primera mitad. Gracias a esta diferencia, Sideco empieza a rotar. Decisión realizada por Humberto Cuenca. Le sumamos una más a Leila Niño. 9 de 13 tiene la arquera. 69% para ella. Lanzamiento de Mariana Sanguinetti, que pega en el palo y se va, pero hay 2 minutos para la jugadora número 6. Nuevamente, 2 minutos para Jimena Díaz, que acumula su segunda tarjeta, perdón, su segundo 2 minutos. El primero no había sido para ella. Golazo de Mariana Sanguinetti. Pasa al frente en la tabla de goleadoras. 5 goles para la experimentada jugadora de las de Lanús. Este. ...16-4, 2 minutos para el final. Seguinos escribiendo en el hashtag FemevalTV. Ahora sí, corta la racha del 4 y convierte Universidad de Cuyo. La número 8, Ana Reutemann, que pone las cosas 16-5. Era la 9 la que convertía a Florencia Lauría. El primero también para ella en este partido. Nuevo contragolpe de Universidad de Cuyo. Lanzamiento nuevamente de la 9. Y Florencia Lauría, que con 2 goles consecutivos. Achica un poco la diferencia para que, a falta de 1 minuto 10 por jugarse, las cosas estén 16-6 para Sideco. Mariana Sanguinetti desde el lateral izquierdo. En el central la tenemos a Ivana Eliges, que maneja los hilos del equipo de Humberto Cuenca. Lanzamiento con tranquilidad para Mariana Sanguinetti, que vio el hueco en la defensa y ni lo dudó para poder convertir. Nueva atajada de Leila Niño. Y en el arco de enfrente ya la vemos a Sabrina Pucheta, la número
12 de Universidad de Cuyo. Entra nuevamente la número 8, Ana Reutemann. Y completa el equipo. Lanzamiento de la arquera Pucheta, que cae en las manos de Sideco, que recupera. Joana Yacoy, que encara la zurda de Sideco. Lanzamiento de la número 7, que entraba, pero pisaba antes de lanzar, así que no vale el gol. Finaliza esta primera mitad. Sideco ya gana por 11 goles este partido contra Universidad de Cuyo. Quédate, que en un ratito vamos a venir con este segundo tiempo y con muchísima más información por Femeval TV. Te quedás. Gracias, Leo Andersen, por todas las buenas imágenes, tanto en el día de ayer, en el día de hoy, en lo que queda de este Nacional A de Damas. Quédate, que en un ratito vamos a volver con el segundo tiempo entre Sideco 17 y Universidad de Cuyo 6.